Good morning, morning, Good morning. morning, teacher. Good morning. Welcome. Good morning, morning. Good morning. Hi, how are you today? Good morning, teacher. Good morning, Noah. Welcome. Thank you. Welcome to another class, everyone. Welcome, welcome. Finally, Friday, right? Finally, Friday. How do you feel now that it's Friday? ¿Qué tal se sienten ahora que ya es viernes? Y el cuerpo lo sabe, teacher. Y el cuerpo lo sabe. Sí. El cuerpo sabe que no vamos a salir. Qué sad, qué sad. Qué sad, cabal. ¿Qué van a hacer el fin de? What are you doing this weekend? Nothing. Homework. Lavar ropa. What? Okay, lavar ropa, hacer el oficio. Hacer oficio, ay, ¿no? El oficio. Cuidar a los niños y estar en la tienda. Solo eso. Oh, okay, okay. Ah, pero estar en la tienda, dice. Sí, tenemos una tienda con mi mamá. Eso, no se sientan ni un ratito, ¿verdad? A veces sí, a veces no. Dependiendo. Sí, así me cuentan por ahí la vecina. Sí, sí. No, y cuidar niños también, o sea. Quiere tiempo. You make your time. Good morning, teacher. Good morning, Mariana. How are you? Good morning, teacher. Good I'm morning, fine. Thanks. Great. Great, great. Bye. Los que puedan, encendan sus cámaras, please, please. Para que no solo estemos Adita, Noah y yo aquí con nuestras cámaras. Los que puedan, enciéndalas. Nicole, hello, Nicole. Welcome. Good morning. Nicole se ve bien pequeña, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene Nicole? Tengo 18, teacher. Ay, sí, con razón. Le llevo 11 años. Ay, Dios. Sí, Nicole se ve bien tierna de edad. También Noah. ¿Cuántos años tiene usted, Noah? How old are you? 26, teacher. 26, ah. Sí. Sí, chiquitas. Chiquitas se ve, ¿verdad? O Esmeralda también, se ve bien, bien pequeña. How old are you, Esmeralda? Ni nos hemos dicho nuestras edades, ¿verdad? No. 21. 21, ok, good. 21. Nunca 21. Nos presentamos, but teacher. Nos presentamos como tarea, ajá. Ajá. Sí. Ajá. Saben que casi no me gusta hacer eso de presentarse el primer día porque no se conocen y todos hablan y hablan y todos así como... A ver, vea. Pero hoy sí creo que ya nos podemos presentar bien, bien. I am 29. Yo tengo 29. I'm 29. Me too. You too, Ada, really? Okay. Yes. Okay, you're 29. I'm 29 too, yes. Mariana, what about you? I am 25. 25, okay. Sí, sí, también yeah. Se ve. También se ve que está así bien. Bien muchacha. Elizabeth, what about Elizabeth? I am 33. Okay. Okay. Good. Gisela, and you? How old are you, Gisela? Hello, teacher. Hello. Es la pregunta para iniciar la clase. How old are you? How old? Alistando. Ah, okay. Tengo... Adivine. No sé, Giselle, yo la veo. Yo no creo que pase de 30. Sí, 30.
¿Cómo sería? Teddy. Teddy, sí, 30 es Teddy. Ah, ok. Ok, somos de las mismas, de la misma camada, como dice mami. Yes, Teddy. Ok, síguese arreglando, no hay problema. Edwin, what about you? Hi, everyone. Hello. I am 32. 32, okay, good age. Alma, and you? I am 40 years old. 40, really? Yeah. No, Alma, that's not true. Yes. ¿Cuánto? 40. Yes, no, pero los primeros días ponía la cámara y no le creo. Eso le dije yo, teacher. Fíjese que ella fue mi pareja, yo creí que mi edad tenía. ¿En serio? Imagínese. Sí. O sea, chivo, ¿verdad? Porque tener esa edad y aparentar otra menos. Pero sí. Sí, o sea, 40, o sea, yo siento que son unos años más sexy, no sé. ¡Oila! Ya, cuéntenos, niña. Estamos con todo, pues. No, me refiero a que, o sea, uno de mujer no tiene que sentirse vieja solo porque tiene 40 años y sentirse así como que, ay, ya estoy vieja, no. Yo que es cuando una mujer está, o sea, de los 30 en adelante, cuando usted ya tiene, no sé, de 35, yo me sentía bien porque como ya tenía mis hijos y todo eso, entonces sí. La verdad es que me siento muy bien con mi edad. Yes. Se siente bien, 40, con más confianza. Así es. Yes. Dicen por ahí que los 40 son los nuevos 20. Ah, no, pues, niña. Yes, baby. Sí, no, o sea, ya creciste, ya tienes tu family, madurez mental. Hola, buenos días a todos. Hello, Irwin. Hello. The question to start the class, Irwin, is how old are you? Sorry, I'm fine, thank you. Good. But how old are you? How old are you? 20, 25? I am 25. 25 years old. Yes, it's true. You mentioned that, I remember you said it. Okay, great. Usted sí se parece a la esposa al esposo de una amiga mía. But you are not that one. Sí, pero no es usted, porque ella se llama Xiomara, my friend. No, quizás salimos a una revista de Avon, nos confunden. Pero... me llega. Good morning, everyone. Hello, Fátima. Good morning. Démosle a Fátima. Sí, Fátima. How old are you, Fátima? I look like 30 years, but I'm 43 years old. I remember it's 43. Yes. True. I remember you mentioned your age. Uh-huh. What's in the first class or third class? No remember. Uh-huh. Yeah. It's true. Okay, cool. And nice. Jamilet, thank you, Fatima. And Jamilet, what about you? How old are you? ¿Cuántos años tiene Jamilet? Jami. Perdón, solo la cámara me encendí. Perdón. 40. Yeah. 40, oh, like Alma. And okay, good. En Araceli, me gusta, o sea, sí me gusta. Yo ya voy para los 30, ya casi. Gabriela, what about you, or Araceli? How old are you, girls?
Hello, teacher. Hello. No mienta, que no mienta. Voy a empezar a contar. No, 28, okay, good. I like it. Araceli, what about you? Yeah. ¿Cómo no? Es que tengo, quiero ver, como 40. No, díganos la verdad, niña. Como pensando, dice, no. Va para atrás, dice, 25, 24, 20. No, es que estoy pensando cómo se dice. En inglés. Sí. No, para decir 13. No, 3, ¿cómo se dice 33? 33. Y nos dijo casi 40, miren. Ajá. Sí, casi 40. No, 33. It's a big difference, Araceli. Así estoy bien bichita. ¿Qué les pasa? Yes, of no. course, of Yo course. Yo estoy bichita. Yo creo que Nicole es la más tierna. O hay alguien que tenga antes. Y yo me menos siento de bichita. Estamos bichas, hombre. Sí, hombre. No, y aquí hay más mujeres que hombres. Ya se fijaron, ¿verdad? Eso siempre pasa así, teacher. Siempre reinamos las mujeres. Siempre, sí. Teacher, pregúntele a los bichos la edad. Sí, ahorita. Ahorita los compañeros están benditos entre todas las mujeres. Pues sí, pero lo malo es que unas cuantas ponen la cámara. Lo que pasa es que no quieren que nos vean las chilipes todavía. Vamos a preguntar a Oswaldo. How old are you, Oswaldo Martínez? I'm 27. ¿Por qué no ponen la cámara, pues? Sí, 27. Pongan la cámara. Bye. Ahí está. Ponga la cámara y ella la apaga. Ajá. Yes. Leonardo. Teacher. Ah, es que mientras come. Okay. Leonardo. What about Leonardo? Hola, Río. I think. How old are you? 18? You are 18? No. Oh. 34. 34. Good age too. Dennis, de los más calladitos. Leonardo, right? Dennis Peña, what about you? I'm fine. 32. Okay. No, hombre, Denis, you look younger. Yes, you look younger. Se ve más joven, right? Yes. Okay, good. Estoy segura que todos nos vemos más jóvenes en la cámara. Pero, solo en la cámara. Solo en la cámara, dice. Pero no, Fernando. Fernando, how old are you? Miren a Fernando, like a baby. How old are you? Uh-huh. 20 years old. Look, sí. Se le nota, ¿verdad? Yes. 2020. The other one, también hay otro alumno que se ve bien young, también super young. ¿Quién es? Lucio creo que es, he's very young. Ok. ¿Quién me falta? Giovanni. How old are you, Giovanni? Good morning, everyone. Good morning. I'm 31, okay. Great, thank you.
Y Giovanni solo las primeras clases ponía la cámara, ella no la pone. Es que mucho se calienta la computadora. Okay, that's fine. What about Katie? Katie, I remember you are like 26, right? Yes, I'm 26. Yes, I remember you said it. Great. Who am I missing? Beatriz, how about you? I'm 18. Another who is 18? Look, like Nicole. What about? Yeah. Yes, you too, girls. You too. And Natalie Garcia. Natalie looks like 20 or 21. Hello, Natalie. She's not here. Abigail Colocho. Natalie, quizás no le sirve lo del audio, teacher, porque ella escribió un mensaje en el chat. Hola. Hola, Nati. Hello, Abigail. Hello. Hello. How old are you, Abigail? I have 26 years old. Oh, you are 26. Okay, 26 years old. Good. Y se ve como de 20, 21, por ahí. Yo, Abigail, no, ella, la que contestó fue Natalie. Natalie. Yes, and you, Abigail. Mire, pues, Natalie, bien chiquita se ve. What about you, Abigail? I am 20 years old. 20 years old, okay. Great. Thank you. Y así, yo veo que andamos por buenas edades. Poquitos los tiernitos, son poquitos acá. A few of you, like five students. But then... ¿Y usted, teacher? Did I miss? I'm 29, yo tengo 29. 29, yes. Estoy mayor yo. Lamento decirlo, pero sí. Qué cruel. No, ya le dije a mi mejor amiga, para mis 30 me tiene que venir a arreglar mi cuarto y todo, le digo, así como sale en el Facebook. Digo, no son de globitos. Yes, yeah, I'm 29. And, well, now we know the ages. Ahora ya sabemos las edades. ¿Quién me faltó? Eunice. Eunice no nos ha dicho cuántos años tiene. Eunice. I am 24, teacher. 24, okay. Great. I like it. Okay, guys. Now that we know the ages, yo les decía de que no nos preguntamos la edad al principio porque todavía estamos con pena, con miedo. No sentimos tanta confianza, pero hoy sí, ya, you feel good, I feel it, yo siento que hoy sí, ya, están agarrando más confianza. So, welcome to another class, everyone, I'm really glad to see you here, it's Friday, we are happy because it's Friday, we need some time to relax and forget the class, the work on the weekend, right? So, let's see what we have for today. Let me share my screen. let me share. Today we are going to study demonstrative adjectives like these, that, those, these expressions. Look, these words, this, that, these, those. We're going to study this. We also are going to practice the article AN, what we studied yesterday when we finished the class. So, what we are going to do in this moment is this. We're going to play the hangman. Okay, we're going to play the hangman. What is that? The hangman. Okay, it's this. Let me show you. Wait. I'm sure that you have played this before. Yeah, like ahorcado. Ahorcado, yes, the hangman. So you have to tell me letters
and you have to guess the word, okay? Tell me, one letter. Araceli, one letter. Tell me one letter. Una letra. Mm-hmm. A, B, C, D, E, F, G, what? A. A. Okay. No. Nicole. Tell me a letter. E. E. Like elephant? Yes. Good. Alma, another letter. L. No. Eunice, another letter. Eunice, you hear? Okay, Edwin, another letter, Edwin. M. M like in Mary? Yes. No. Irwin. Yes. Tell me a letter. What is this? Una pista. It's a school object. Maybe. Okay, P. Oh. Letter P. Letter P, okay, let's see. Yes. The next one. And okay, good. The word is pen. Good. Okay, another one. Yes, we are studying right now school objects, okay? School objects. Yesterday we saw some words, some vocabulary related to school objects. This is the clue. Objects. This is a clue. Yes, a school object. Yes. Let's see. We're gonna have, let me see the two teams. Let me see the teams. I don't see the group. Let me see. I want to have two teams. Quiero tener dos grupos porque así hacemos más así más. Quiero ver. Es que no, yo creo que no todos ven la misma pantalla como yo la veo. But let me see, porque se cambian de position. We're going to have two teams, okay? Los que ganen, celebration. Y los que pierdan van a tener un penalty, una penitencia. Okay? But let me see the list. Lo voy a ver aquí en la lista. Penalty. You're going to have a penalty if you don't win. Let's see. According to the list, the first 15 students, group number one. Los primeros 15 van a ser un grupo. Y los del 16 al 30, another group. From 16 to 30. So, let me see the list. Where is it? So, do you remember the words we studied yesterday? Do you remember the words? ¿Qué palabras vimos ayer? Which words? Umbrella. Ajá, very umbrella. Good. Pencil. Pen, ajá. English eraser. Book. English book, a snack. Black. Cell phone. Eraser, ajá. Cell phone, that's right. Yeah. Highlighter, yes. Online dictionary. Online dictionary, very good. Uh-huh. Laptop. Bag. Wallet. Yes. Wallet. That's right. Yes. Okay, good. Those are some of the words we studied yesterday. That's right. So, I can't find a list. Okay, let's continue like that. Without the list. Let me see. Okay, what about this one? Tell me letters for. Tell me. A, okay. A. No, A. Another? O. O, okay. Yes. O. Easy. B. V, okay. Mm-hmm. Hmm. L. Oh. T.
Sí. Okay. What? Okay. Okay. Books. Okay. Book. Yes, books. Books, books. L, oye, ¿qué dijeron? L, N. Okay, great. Another, let's see. No, es que ya le dije school objects, so ya van a saber. Ya van a saber. No, that was not a clue. Okay, what about this one? Tell me letters. E. E. Okay, and yes. Mm-hmm. Another. O. Oh. No. A. A. Yes. M. Yes. Umbrella. Yes, that's right. Umbrella. Yes. Umbrella. That's right. another. Let's see. But umbrella is with double L, right? Double L. Uh-huh. Eso yes, it's true. Yes. Aquí está la división, sorry. Okay. Umbrella, it's true. Okay, great. No, pero es que ustedes ya saben, la voy a hacer en dos clases, para que ya no se acuerden. Está difícil. Now you know. Es que como nos pregunto qué es lo que vimos ayer. Class, yes, no. I'm gonna ask you the next class. Okay. I'm gonna ask you in the next class. Okay, so, but yeah, that the intention is to remember the vocabulary we studied yesterday, right? We talk about the school objects, like these examples over here. You already mentioned some of them. And we studied the articles, right? The article A, N. When do you use the article A? What is the use of that article? Tell me. A. What is it? What's the use? Or in which moment do you use it? Water bottle. Water bottle. Uh-huh. What else? A water bottle, right? In which other cases do you use it? A pen. Pencil. Okay. Uh-huh. A pencil. Notebook. A notebook. A bag. Snack. Laptop. A laptop. Cell phone. Very good. A cell phone. Good. A snack, that's right. Okay, now let me ask you, what do you have close to you in this moment? What do you have close to you in this moment? For example, I have a water bottle. What about you? I have a water bottle, a cell phone, a notebook. Okay. A computer. Okay, excellent. Thank you, Katie. What about you, Dennis Peña? What do you have close to you? I have a pen. Okay. Only that? I have an eraser. An eraser, okay. Uh-huh. I have an highlighter. Highlighter, okay. Yep. I have a snack. A snack, okay, excellent. Katia, what about you? What do you have close to you? I have a notebook, mm-hmm. I have a laptop, great. And I have a pencil. Nice. Okay, great. And you have a teddy bear too. Yes. Yeah, teddy bear in the back.
Un peluche súper grande, ahí sí. Es polar. Yes, yes, it's polar, a polar bear. I have a pony, vaya. It's not mine actually. It's my niece's. Okay, Nicole, what about you? What do you have close to you? I have pencil. I have notebook. A notebook. Uh-huh. A notebook. And I have cell phone. Okay. I have pencil. An eraser. An eraser. You have an eraser too. Okay. Yes. Lo que practicamos ahorita, Nicole, es usar an antes de mencionar el objeto. Si tú decís eraser, entonces ahora vas a decir, para decir un borrador, decís an eraser. ¿Ok? An eraser. O si quieres decir un lapicero, decís a pen. ¿Ok? That's what we are studying right now. What about you, Edwin? What do you have close to you? I have a notebook. Mm-hmm. I have a pen. I have a pencil. I have an eraser. Yes. I have a highlighter. You have a highlighter. Okay. Great. 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 What about you, Fernando? The last one. What about you? What do you have close to you? Fernando? Hello. What do you have close to you? I have a notebook. Yes. I have a cell phone. Okay. I have a pen, a pencil, an eraser. Yes. And I have a laptop. Good. And I have a snack. Excellent, excellent, excellent. Thank you so much. Okay, so we are using AN, right? We're using AN to talk about objects. AN is like in these examples. Look, nouns, cell phone, computer, pen, notebook, house, car. All of those words are nouns, okay? Nouns. And in this moment, when you use A or N, we are talking about singular, the singular form of the noun. You are talking about one object, just one. Can you help me, please, to read this information, Oswaldo Martinez? These examples on the screen, please. Okay. Nouns: an eye, an actor, an oven, a tree, a dog, a bed. Here, more nouns. A car, a class, a bed, a chair, a cell phone. Thank you so much. So you see, those are nouns. When I tell you, tell me some nouns. Si yo le digo a usted, dígame algunos nombres. Ah, okay, is the name of an object, right? This is a case. This is a bottle of water. This is a comb, for example. This is a teddy bear. So we are talking about nouns, right? Okay, so what's the difference? What's the difference between an and a? What's the difference, guys? Do you remember? ¿Se acuerdan de la diferencia? Do you remember the difference? What is it? Que am se ocupa para los sonidos de las vocales y a para los sonidos de las consonantes. Very good. Teacher,
Pero yes. tengo una duda o uh-huh. pregunta. Yes. Por ejemplo, cuando está una H y luego la vocal, ¿cómo sería ahí? ¿La I o an? Good question. Very good question. Muy buena pregunta. Good question. In those cases, depends of the sound. It depends on the sound. Depende del sonido porque a veces la H es silent. Y a veces la H tiene sonido de J. Entonces, si tiene sonido de J, lleva a house, for example. A house. Pero si no tiene sonido la H, entonces lleva an. Por ejemplo, hour, the time, 2 hours, 3 hours, 1 hour, an hour. In that case, it doesn't have. We're going to see that. I'm going to show you in a minute. But thank you for asking. So let's see. Help me with these examples, Nicole. Help me. These examples. Ayúdame con esos ejemplos. The blue ones. Okay. When the next word. Mm-hmm. When the next sorry, word. Sorry. Mm-hmm. Then I work for. Are with a consonant, so a and a book, a car, a dog, a frog, a lemon, a truck. Yes, thank you. Consonant sound, right? Katia, what about, thank you, Nicole, what about this, Katia? Vowel sound. Que lo lea. Read. Ah, okay. When the next word start with a vowel sound, and apple, and age, and insect, and orange, and umbrella, and actor. That's right. Thank you. Vowel sound, right? You use an. Be careful. This is what Araceli mentioned. Be careful. Can you help me, Katie, to read this information? Please. Katie? Yes. Be careful. The sound of the letter is important. A house, but an hour. An uncle, but a university. In the first example, the H at the beginning for hour is silent. In the second example, the U at the beginning of university sounds like U. This rule applies to all words after A or N, including adjectives and adverbs. A cold day, a very crazy person, an easy lesson, an interesting class. Thank you very much. Thank you. So these are the exceptions to this rule. Exceptions, right? Or something important to consider. When the H is silent, you are gonna say an hour, right? A house, an hour. In the case of house, the sound is like J. Look, house. That's why you have a house. Hour is a vowel sound, so an hour. With this word U, with the U, look at this, a university. Because this U sounds like this, like you are my friend, like that. Because of this situation, you have you, a university, okay? So that can happen. Oh, okay, Leonardo, I'll check. Yes? Entonces, va a depender de cómo se pronuncian o cómo se escriban.
Exactly, del sonido. Ajá, the sound. The sound, okay. The sound. Y más que todo, estas dos tienen excepción, la H y la U, cuando empieza con U, la siguiente palabra. Over there, you have to pay attention, careful. Porque suena como you. Cuando suena como you, le vamos a poner A. Pero sí, pero en este caso de uncle, es aquí no decimos yonkle, right? Yonkle, no decimos así, sino que decimos uncle. Uncle. Y como es sonido de vocal, uncle, entonces lleva an. An uncle. Okay. Do you understand that? Do you understand? ¿Se entiende? Yes. 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 Okay. Great. 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 And the rule applies to adjectives and adverbs. Esto es una estructura correcta, right? A cold day. Un día frío. A cold day. A very crazy person. Una persona muy, muy alocada. A very crazy person. An easy lesson. An easy lesson, look, una lección fácil. An interesting class. An interesting class. So, to practice, look at this. Remember that A-N means one or a single. You cannot use A-N with plural nouns. It is not possible with plural nouns. For example, I saw a bear in Yellowstone National Park. I saw a bear. This is not correct. Why not? Tell me why. Why isn't this correct? Porque está en plural. Because it's Ada in English. Try to say it in English. Because. Because with plural nouns. Exactly. Very good. Because it's with a plural noun. Bears is a plural. So the correct sentence is, I saw bears in Yellowstone National Park. I saw bears. And if it was singular, I saw a bear, right? Now, I want to show you something that is very common. Algo que siempre pasa. I have, nos acostumbramos a decir, I have a. Y después, aunque usemos plural nouns, decimos I have a. Por ejemplo, I have a, let me see. I have a shoes. Look, I have a shoes. This is not correct, right? Bless you, salud. I have a shoes. This is not correct. What is the correct sentence? I have shoes. Exactly. I have shoes. Just that, because it's plural. I have shoes. I have books. I have books. But we are used to say, I have a books. This is not correct. Okay? This is not correct. You have, I have a is only for one object. Remember that. Only for one object. I have a or I have an. Just for one object. I have an, and what? I have an apple. I have an apple on my table. I have a car. Okay, so you're talking about one object, just one. Remember that, please. Remember that. Don't use I have a if you're talking about plural nouns. Be careful with that. Please, please, please. Then, when you talk about the age, we all mention our age. Todos dijimos nuestra edad, right? When you talk about the age, I have 28 years old. It's not correct, okay? That is not correct. In that case, you say, I am 28, okay? Please be careful with this. Solo lo menciono porque estamos viendo have in this case, okay? But please be careful with that. I am. When you talk about the age, is I am. Okay, so now to practice this information, we're gonna work on this exercise, but you're gonna work in groups to complete this exercise. What do you have to do? You have to choose the correct option, A, N, or no article. So, but before that, let me share it with you. Let's do an exercise. I think I have an exercise for everyone. No, just that one, okay?
in Schoology, let me see. Here in Schoology, I have this. For everybody, to practice everybody in this moment, help me to do this exercise. Teacher, se me congeló la pantalla. Okay, voy a ver el video de la explicación que me hizo. Ahí voy a ver el video después. Really? Oh my goodness, cuando le estaba explicando se fue la conexión. No, that's terrible. Ok, estábamos viendo lo de AN y lo de las excepciones de los sonidos, right? Si empieza como sonido de consonante, siempre va a llevar A. Y si lleva sonido de vocal, va a llevar AN. Todo se enfoca en los sonidos, ok? Ok, I shared with you the link in the chat. Look at the chat. There is a link to go to this exercise to work together. This is for working together. Let's work together on this exercise. The indefinite article AN. Look at number one. There is A or there is A. Green English book on the desk. What do you think? There is A. Okay. What about number two? Let's see. Help me. Irwin, number two. Okay. Or anyone. Yeah. She's reading an old comic. An old. Okay, great. Number three, another volunteer? They got... An. They got a idea. No, a. An idea. They've got an idea. Ah, you see? Idea. Vowel sound. What about number four? Complete sentence? He's drinking a cup of coffee. Very good. Pronunciation? Cup. Cup of coffee. Cup of coffee. Okay. What about number five? Complete sentence? The girl is a pilot. And what about the pronunciation of this word? Girl. Tiene que mover la lengua un poquito hacia la garganta. Girl. Hacia. Ok. Girl como I en español. No, es otra I. Tiene que mover un poquito la lengua hacia atrás. Girl. Ok. What about the next one? Lipsy has an airport. Lipsy has an airport. Yes. Number seven. This is a expensive flight. A or N? A. This is an expensive bike. Okay. Look. No se pronuncia M, sino que M. An expensive, yes. Por la vocal que tiene. The sound. X. Expensive, sound. Yes. Number eight, look. There is a bird. Bird flying. My father is an honest person. Okay, listen to this. Ahí sí va la an. Vamos a ver cuál sería la mejor. A honest o an honest person. An honest person? Honest. Si suena como una J, honest sería a honest person. Pero si utilizo an, sería an honest person. Okay. Let's see. What about number 10? My friend likes to be. An.
An astronaut. Let me show you something. Astronaut. An astronaut. Word reference. This is a good dictionary that if you have access to this one, it is really, really good. Honest. Let's see the word honest. The pronunciation. Listen to the pronunciation of this word. Honest. What is it? Honest. 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 So the best article is an, right? Anonest. 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 Anonest person. Because the sound is like a vowel. The sound is like a vowel. Look. It's correct. Look, look, look. Honest. Okay. Sounds. The sounds. Si suena como vocal, vamos a poner an. Sounds, right? We're talking about sounds. Even though they have this. So, hey, this is a good dictionary for you. Es un buen diccionario. Word reference, okay? If you want to see the meaning of a word, this is a good one. Word reference. Really, really good. Okay. Now you are going to practice in groups. I'm going to give you like 5 minutes or more minutes if you want to. And in this exercise, we have 20 words. 20 different words. You're going to look at the options here. Look at this. We have options. And you have to choose A, N, or a slash if there is no article. Okay, no article for this. Let me share with you the link here in the chat. And I'm going to give you some time to practice to do this exercise with a partner. Let me see. Please, working groups right now, accept the invitations. Please, please, join the groups to work on this exercise. A, N, or a slash. Fátima, yes. No le di aceptar al grupo, pero me quedé buscando la ventanita. ahorita, Fátima. Ahorita, quiero ver. Le va a aparecer dos veces, ¿ok? Le voy a mandar al grupo dos veces, porque primero la tengo que mandar a uno para luego mandarla al grupo que le había asignado antes. Así que le da join two times. Se me pasó en lo que estaba buscando el link y ya no pude. Ok. Great. No, hoy sí creo que es. Ok, yes. Noah, hello Noah. You here? All good? Fátima, wait, Fátima. Ahí estoy ya, ¿verdad? Con Noah. No, le toca con Abigail y con Nicole. Ahorita. Permítame. Bueno, la voy a enviar a otro grupo, ¿ok? Ok. Just join the meeting. Okay, there you have the invitation.
Hello, girls. Hello, teacher. And Nicole, is Nicole here? Oh, yes. Ah, yes, she's sharing the screen. Okay, good, good, good. Yes, that's right. Okay, Nicole, do you hear us? Do you hear, ¿nos escucha, Nicole? Your microphone, solo activa el micrófono que está desactivado. Bye. Sí. Yes, yes. Sí. You can go to the exercise. Bye. Go to, yes, good. Good, good, good. Yes. Okay. A ver. Deberías. Pero no sé por qué. Great. Let's see, let's see. Let's check. Veamos qué pasó. Computer is an computer. A computer. Ah, look, look. Is it singular or plural? It's plural. And what about the other one? A hard lesson. Hard lessons. Hard lessons. It's plural, right? Yes. Plural. Yes, that's why. That's why you have the two incorrect ones. Okay, great. Great, great. 93. Yes. Así como, le voy a quitar puntos porque a la primera no, right? Yes, but good, good, good. Did you all do it here or did you do it alone? ¿Trataron de hacerlo solitos también, al mismo tiempo? Or just Katie? Así como todos al mismo tiempo. O sea, iban diciendo la respuesta. Okay, great, great, great. Okay, you can go back to the principal group if you want, okay? Okay. Just let me check another group. Yes. ¿Para el pan? Va, pues, para la pan. Hello. Did you finish? Did you finish? No. Not yet? No. No. Teacher. ¿Qué es like meal? Okay. ¿Qué es light meal? Light meal. Oh, light meal. Es como decir algo ligera. Ligera. O ligero. Ajá. Una comida ligera o liviana. Light meal. Yes. Gracias, teacher. Okay. Okay, so there in the exercise, no, nobody can share the screen. Nobody? Share the screen. Nadie puede compartir la pantalla. Oh. Everybody. Yeah. Ay. Ay. Okay. But you are doing the exercise individually then. Cada quien lo está haciendo entonces, individually. Yes. Okay, but say it, say it. Say it. But vayan diciendo. For example, number one. What is number one? A. Complete, the complete word would be, or the complete expression? A verb. Exactly, a bed. Continue with the others. What's next? Compare your answers. Vean si tienen las mismas respuestas. Number two. Number two, a chair. A chair, okay. Chair. Mm-hmm. Egg. Number three. Mm-hmm. Continue, continue. Finish. Oh, otro lado me fui. Hello, hello. Para aquí. Teacher. Ajá. Ah, no, ya estamos aquí. Ya es de exercise. Ya, 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 ya la. Comienza a rodar hacia adelante. Did you finish? No. Yeah. Okay. Los tanques de lastre de la barcaza para evitar que se hunda. Sí, sí. Lo vamos a hacer de nuevo. No, we're going to do it in the group, the big group, together, together. Okay, bye-bye. Okay. Okay, let's go to the main group, okay.
I have some conversations now that I remember. Some conversations for today. Okay, welcome back, everybody. Welcome, welcome. Almost everybody is here. Group number 5, they are working. Group number 4, they are working. 5 seconds, 4, 3, 2, 1. Okay. In this exercise, we were checking with Katie's group that there are some nouns that are plural. And that was the confusion. There was a slash and you had to choose. But help me, guys. Help me to complete the exercise. No se preocupa. Some of them are plural. That's what happened. Some of them are yes, en los plurales. Ya no escucho. Computers. Yes, computers. Yes. Computers. Exactly. Gracias. Number one. Number one. Tell me the complete phrase. Ah. A bed. Number two. A share. Number three. An egg. Okay. Number four. A fish. Okay. Five. Answer. Es que la W no suena, ¿verdad? No sound. It doesn't have a sound. Me confunde mucho. An answer. Repetition. Todo es en base a repetition. Answer. Number six. A song. A song. Vacation. An investigation. Number nine. Ahí nos equivocamos. Okay, listen. Hello. ¿Y ahí por qué va con an? Teacher. What is the correct option? The slash, A or N? Slash. Yo creo que es slash. The slash. Yes. ¿Y eso cómo? ¿Por qué va así, teacher? Porque está plural. ¿Y cómo sabe que entonces, está plural? Y es un computers. Exactly, lleva una S, está plural. Entonces, cuando está en plural, ¿qué hace? No aplica, ¿verdad? Teacher no aplica ni a, ni en. Exacto. Teacher, disculpe, es porque entiendo, bueno, hasta ahorita entiendo. Es porque an y a es unidad únicamente, entonces. Sí. Y el plural, no necesita antes, porque ya con la S ya está usted diciendo que son varios. Exacto. Entonces se pone esa figurita. Cada vez que no se hace sonido. Solo es unidad. Digo yo, no sé, perdón. No, pone la plequita, eso es para contestar el quiz ahorita. Ajá. Pero si no es como el ejemplo que I saw A bears. Yeah, exactly. I saw bears. No, N o A. Exactly, because it's plural. You're right. Bye. I have an example here with computer. Singular. I have a computer. It's singular. I have computers. Yes. Okay. The plural is
Giselle, I have computers. Y perdón, esta es una regla general, o sea, no hay excepciones, o si hay es poquitas o nada, en todo lo pongo así. Las únicas excepciones son para lo que veíamos de los sonidos, cuando empieza con sonido como you, y cuando empieza con sonido, con el sonido de la H, cuando es silent. Esas serían las exceptions. Silent. Cuando el sonido de la H es silent, cuando no tiene sonido la H. Yes, those would be the exception. Pero luego, si es singular, es a, y si es plural, no lleva ni a ni an. Si es plural, si el nombre está plural. But, en este caso sería, I have two computers. I have four computers, right? It's plural. Si no, usted dice, I have a computer. Y si no quiere decir, I have a computer, you can say, I have one computer. Okay? That's the only thing. Exceptions. Tal vez no exceptions, pero sí, important to consider. Si el número sería solo cuando son objetos, porque cuando son personas o posesiones así, de yo tengo cosas así. También puede ser número. Número. Sí. También. ¿Cómo diría usted, tengo cinco vestidos? ¿Cómo lo diría? I have a five dress. Voy a escribirlo. ¿Cómo me dijo? No, está bien, dress está bien. Ok. I have five dresses. Porque va a ser plural. Yo solo dije dress. Exacto, esto es lo que yo quería que ustedes vieran. Muy buen ejemplo. Solo puede decir a o puede decir five, pero no puedo decir I have a five dresses. Ya no hay que ocupar las dos. Ya hay que quitarnos por favor. ¿Cuál? Ahorita voy a hacer limpieza. Sí, entonces, Alma, sí. ¿Qué palabra tengo que quitar de esta oración? Ya sea, bueno, la A. Exacto. Yes. Tengo que quitar A. Esta palabra no puede ir acá porque está plural. Sí. Usted me quiere decir que tiene cinco vestidos, no uno, sino cinco. I have five dresses. Exactly. Yes. I have five dresses. No, I have a five dresses. Yes, good. Yes. Disculpe, teacher, ¿y puede hacer un ejemplo de la silence? Oh, yeah. For example. Solo para ¿qué tipo de palabras? Yes. For example, I have an hour to finish the class. Okay. Sí, I have an hour. Ya he escuchado eso. I have an hour to finish the class. And cuando no es silent sería I have a house. Las dos empiezan con H, pero en hour es silent la H y en house tiene sonido la H. Okay. ¿Y qué es lo que está escribiendo aquí, por ejemplo, en hour, una hora? Una hora, sí. Tengo una hora para finalizar la clase, yes. Ah, ok. I have an hour to finish. O si no quiero, lo que les decía, si no quieren usar an, pueden usar a. El número uno, one. Oh. I have one hour to finish the class. Yes. Okay. More questions? Yamilet, creo que quería preguntar. Yamilet, question? Sí, teacher. Digamos, para decir máquinas en inglés, ¿cómo puedo decir? Machine. Singular. Sí, yo quiero decir. I have two. Machines. No utilizando el a ni el n, ¿verdad? No. Porque así sería lo correcto. I have two machines, yes. Okay, thank you. Okay, great. Teacher. Great. You're welcome. Ha de ser bien difícil cuando uno llega a otro país, ¿verdad? Y le escuchan hablar a uno. Ay, no, qué oso. No, but you know what?
si usted está teniendo una conversation, normal conversation with a gringo, for example, no se burlan. No. No se burlan, no. Es que no son como nosotros, digo yo, porque nosotros todos hacemos risa. No, pero ¿qué pasa cuando usted ve a un gringo que quiere hablar español? No nos burlamos de ellos tampoco. No, es más, les tratamos les ayudamos. De entenderlos y ajá, les ayudamos. Exacto, lo mismo pasa con ellos. Si ustedes están queriendo, son sus amigos, y usted quiere tratar de hablar con ellos, no se burlan. Yo te lo digo porque yo tengo un amigo que vive en Nueva York, y cuando yo me he equivocado, él me dice, no, Jancy, es así, no es así. He helps me. O a veces, o sea, ya tenemos 4 años de conocernos, y cuando nos empezábamos a hablar, sí, de repente se reía de mí y me hacía... Pero en buena onda. Pero, ajá, como onda. A mí, como amigos, no de, ajá, uy, qué feo, hablas el English, bro. No. Es que yo siento que los latinos extranjeros son los que más se burlan de uno, porque sí tengo amistades que están allá, que son y trabajan así que con X nacionalidades, ajá, que son latinas, y ellos sí se, como que, ajá, eso, pero los gringos, ellos no, creo. No. Teacher, yes. Tengo una curiosidad, tal vez con su amigo la habrá preguntado, ¿por qué cuando un latino, no en su total, pero la mayoría, que aprenden inglés en Estados Unidos, agarran ese acento mexicano y no aprenden el acento gringo? No. Es una de las preguntas que se me he hecho. Porque, bueno, yo conozco personas que hablan el inglés, o sea, el español nativo, hablan el inglés como que fueran gringos y no ni cuenta se da. Pero hay otras personas que cuando hablan el inglés, automáticamente el acento es bien diferente. Entiendo por qué. Yo pienso. Esos acentos estando en un país que es 100% inglés. Es como que alguien venga aquí, un gringo, y aprenda a hablar español con acento, no sé, de otro país. Él tiene su acento de Juan Miguel. Ajá. No logro entender ese tipo. Tengo vecinos migueleños. Se hablan bien bonitos, o sea, porque dicen sus cosas y uno les pregunta, ¿y qué es paila? Porque venía un chico a mi casa y me dice, ¿tiene una paila? Paila. No sé qué es paila. Un plato chiquito. Un guacal. Ajá, pero acá nosotros sí. Pero para ellos el guacal es una paila. El revés. Guacal. Yes. Entonces, yo pienso que lo agarran ese acento así como mexicano, porque ahí hay muchos mexicanos y son con las personas que inician a trabajar. Sí. Y es con ellos con que se quedan trabajando, y los mexicanos no pierden su acento. Ellos siempre hablan inglés, perdón, pero siempre con su acento. Ellos no lo pierden. Entonces siento yo, es por eso. Porque si tengo esos amigos que les comento, ellos sí hablan así como ellos. Pero siento que es también porque para no diferenciarse del grupo, porque dice él que también, es... Sí, los como ser. Que los como los individualizan, si no hablan así como ellos. Pero esa es la opinión de mi amigo, no sé. Puede ser, eso le iba a decir a Oswaldo, que it depends where you work, for example. Depende de dónde trabajas, depende con quién vivas. Porque si, digamos, yo tengo una prima que a ella le ha tocado aprender a hablar inglés y lo habla muy bien, pero ella trabaja en un restaurante donde llegan latinos y llegan estadounidenses. Entonces, pero la mayoría son latinos que hablan inglés. Entonces habla inglés, pero con un acento bastante, bastante marcado. Pero es por el lugar donde trabaja. Si solo trabajara con gringos, como otra prima que trabaja con gringos meritos, ella habla inglés bien bonito, pero es el inglés estadounidense, porque ella trabaja con puros gringos. Entonces depende con quién trabajas, dónde lo aprendes, el contexto en el que estás. It depends a lot on that. Teacher, y acá en el país, o sea, así como en clases, sí se puede lograr ese acento gringo o en todo caso, o británico, digamos, dependiendo de dónde lo aprendas, sí se puede lograr.
I think so. Mm-hmm. Yeah, I think sí puede ser, pero ya es bastante de práctica y de individual, right? Ya de ti, de que practiques bastante tú individualmente, porque, porque, o sea, requiere bastante tiempo llegar a ese acento, siento yo. Llegar al acento de the real accent from the US. Yo una de las cosas que hago, o sea, que acaba de decir ella, porque realmente a mí el acento sí me importa bastante dominarlo, hacia dónde voy, si es, a, si es el inglés británico o el inglés gringo. Y hay mezcla de los dos, pero, o sea, yo veo videos de, en TikTok de hablantes nativos, ya sean británicos o ya sean gringos. Sí. Entonces trato como de aprender de ellos. Como para que se, porque ellos dan como claves en cómo pronunciar sus palabras y dan como claves para que no nos escuchemos mal, que nos escuchemos natural, siendo extranjeros. Exactly. Y eso me ha servido bastante. Yes, yes, it helps. It helps. Sí, sí, y repetition, repetition. Con los australianos, que también tienen una forma peculiar de hablar el inglés. Yes, sí, no. No, yo tuve alumnos, unos niños, o sea, tuve niños, le estaba dando español a los niños australianos. No, qué difícil. Mejor ellos me daban clase de inglés. No. Pero es que la pronunciación de ellos es bien diferente. Yo tengo un tío que vive en Australia, pero ellos se fueron hace un montón de años que mis primos allá nacieron. Y ellos hablan un inglés. Sí. Por ejemplo, yo siempre me acuerdo una vez que vinieron, ellos por ejemplo no dicen Burger King, no dicen Burger King, sino que dicen Baga King. Y yo así como, ¿quiero ir a Baga King? Y yo, uy, a no sé de nada. Gran diferencia. Sí, no, no, terrible. No, yo a veces me quedaba, ah, can you repeat that? Porque no les entendía, o sea, era sí, es cierto, un inglés bien diferente. Y ellos aprendiendo español, y o sea, y eran niñitos. Y a veces se ponían a hablar entre ellos, pero como que los iban siguiendo. Y yo, it was really hard, I remember. Es que sí, accent, yo sé que el acento es como de lo que más nos preocupa, pero la verdad, si ustedes tienen un amigo, amiga de otro país, un gringo, o un australiano, o uno de UK, practice, pónganse a enviarse audios, que los corrijan, o sea, practice, lo que hace Oswaldo super good, yo lo hago también, de repente me pongo a ver videos, le pongo los subtitles, me pongo a repetir, repitan, o sea, usted repita un montón de veces, no es que como ya lo oí, ya se me quedó, no, tiene que repetirlo, eso ayuda un montón, así que repitan bastante. Anoten, o sea, guarden los videos para volverlos a ver. Eso les va a ayudar un montón, believe me. Lo del acento definitivamente con el tiempo se va mejorando, porque a como era, mi acento ha mejorado bastante a como era allá hace 8 años que empecé a dar clases. Wow. Ya son 8 años, me falta, siento yo, pero, o sea, eso se va mejorando con el tiempo, con la práctica. Okay, no es que de un solo, de una vez, como decimos, sino que va con la práctica. Practiquen mucho, pronuncien bastante. O sea, cuando usted vea una palabra nueva que le cuesta mencionarla, practice a lot that word. Practice a lot. Yep. Yo tengo un amigo que por parte de la universidad donde él estudia, se ganó una beca para ir a dar clases a una primaria en Estados Unidos. Y cuando él regresó, su acento totalmente diferente. Yeah, you see. Estuvo 2 años dando clases de español. Sí, sí, sí. Ahora que regresó, sí, su acento en inglés. Totalmente cambiado. Super nice. Y, porque también dice que tomó clases. Ya me imagino el problema. Pero de para ganar acento. Yes. Y dice que son más caras que como para aprender inglés. Claro, porque ya, sí, o sea, lo que estamos diciendo, ¿verdad?
ya puedes inglés o ya uno puede inglés, pero quiere mejorar eso, la pronunciación o el acento. Ajá. Sí, sí, sí. Hay personas que tienen años allá hablando inglés, pero tienen un acento bien marcado. So, yeah, yeah, yeah. Good, good. O sea, practice. Para mí esa sería la mejor recomendación. Practicar, escuchar algo y tratar de repetirlo. That helps a lot. Teacher, y ahorita así como que podemos leer así como libros o algo así, o como que nos, o sea, ¿qué libros nos recomendaría así como de algo interesante? Para que no sea tampoco aburrido, pero que realmente nosotros ya podamos, digamos, leer. Para, porque a veces en los libros lo que se gana es como mucho vocabulario. Yeah, yeah, yeah. But by reading, sí, leyendo va a aprender bastante vocabulario, pero la pronunciación leyendo, uh-huh. Tal vez ahí siento que faltaría, ¿verdad? La parte de ir escuchando. Sí, eso. Yo ahorita lo que me preocupa, señor, es aprender por lo menos a entenderlo. Ya después me voy a preocupar por la... Porque good. Me entiendan también. Right. Okay, bye. What do I do? Esa página a mí me ha ayudado un montón personalmente. ESL Café, yo la compartí ayer. Son listenings, acá son audios. Ayer estoy practicando. Aquí hay muchos audios y si me voy a Easy, qué bueno. Easy, for example. Yo no los encontré. De Arbeni, aquí hay muchas categorías. Ah, sí. Right, aquí hay many categorías. Ya me acordé de yo digo, por ejemplo, this one, Christmas is coming. Me voy a Christmas is coming y aquí hay una conversation. Bien cortita, son de un minuto, dos minutos, lo mucho. So, there is an exercise, but you listen to the conversation. Well, Christmas is almost here. So, what do you want from Santa this year? A toy car and walkie-talkie. Do you listen? Yes. Okay. Yes. Listen to this English. Este English, de verdad que beautiful. Really? Well, and what about you, Emily? What do you want for Christmas? If I can't have a Barbie radio, I would have some fragile dolls. But if I can't have some fragile dolls, it doesn't really matter what I get. Nice. It's a really beautiful English. Yes. Lindo. Aquí es Alexa y es una niña la que está hablando ahí. Usted se va a la opción de see listening script and here you're going to listen to the conversation and you're going to read. La va a escuchar y la va a poder leer al mismo tiempo. Well, Christmas is almost here. So what do you want from Santa this year? Walkie-talkie, car, blah, blah, blah. Okay, so... You listen and see the conversation. Y aquí les ponen negritas incluso palabras nuevas. Palabras que, vocabulario nuevo. Y al final de la conversación, acá es el vocabulary, qué significa y un example. So, personally, les recomiendo esta página web. Super good. Conversations. Aquí se enfocan en Christmas, vocabulary de Christmas. Y así. You go to each conversation and you practice vocabulary, you listen and you read. Usted va leyendo, o sea, va escuchando, perdón, escuchando y leyendo al mismo tiempo. Yo sí le recomiendo hacer eso, escuchar y leer al mismo tiempo y después escuchar y decirlo, tratar de decirlo como ellos lo dicen. That helps. Aquí hay muchas categorías. Look. Yes. ¿Puede compartir otra vez la página? Aquí se la voy a poner en el chat. Guarden el link. Y es de audios y ejercicios. Pueden hacer ejercicios también acá. Ok. So, save it. Se lo voy a poner en el grupo de WhatsApp también. Thank It's you. A really, ok. Really, really good website. Good website, ok. Teacher. Les puedo mostrar con quién estoy como aprendiendo inglés en TikTok, pero. Yes. Ok. You want to share the screen? O a link. O al WhatsApp que lo mande. Screen, pero no me deja. Ajá. Okay. Está compartiendo. Ok. Go ahead. Tips, right? Estamos viendo some tips right now. Cool.
¿Y eso es pago o es gratis? No, eso es gratis. Oh, solo que no le dio compartir audio. No sé si le aparece la opción de compartir audio. Hola, perdón. No le dio compartir audio. Perdón, ¿cómo se llama el usuario de TikTok? Ya lo vamos a ver. Ok, gracias. ¿Dónde le doy? Quiero ver, cuando usted le da compartir. Ajá. Le tiene que aparecer compartir audio, pero no sé si en el teléfono se podrá. Quizás no aparece. Sino que por el WhatsApp nos mande ahí. Sí, no, sí, compartes ahí el... O se le envió a usted, no sé si... Yo no tengo TikTok, ahí en el grupo, si quieres, lo comparte para... Hay que tener TikTok. Sí, lo que sucede es que cuando comparta pantalla, no tiene que apagar el audio, tiene que estar encendido. ¿Apagar el micrófono? Ajá, no lo tiene que apagar. Ok, try again, one more time. Y con el micrófono encendido. Ok. Good. Sorry. ¿Escucha? No sé. ¿No se escucha? O quizás la aplicación no tiene sonido. ¿Volume? Bueno, la cosa es que él es británico. Sí, entonces, se nota. Él enseña bastante, él ha aprendido español. Entonces, Él lo que hace es dar clases en inglés para que usted hable súper bien. O sea, y dice que no importa si es inglés británico o inglés. Porque dicen, tú en español entiendes a alguien de España, le entiendes a un argentino, le entiendes a un mexicano. Y no necesidad de que te importe el acento. Simplemente es saberlo hablar bien. It's true. Entonces, él da muchos tips. Y habla con gente gringa, y con gente australiana, y con gente de británicos. Y dan como tips para que uno mejore el inglés, la pronunciación, y las cosas que sabemos hacer mal comúnmente. Yeah, okay, good. Es muy, muy interesante. Very good. Sí, me... en el WhatsApp para que lo vean. A mí me ha servido demasiado esto. Yes, do it. Cualquier cosa que nos pueda ayudar, compártanlo en el grupo. ¿Cómo se llama el chico de la clase? Lo voy a compartir en el... Ah, ¿no? En el chat. Sí, ahí lo voy a poner en el grupo de WhatsApp. Yes. Cualquier cosa, váyanla poniendo ahí, applications, websites, algo que nos pueda ayudar, ¿ok? Porque la verdad es que sí necesitamos empaparnos del English, right? Yes. Salir hablando full English. Yes, se nos tiene que olvidar el español, teacher. Yes. No, tampoco. Eso pasa. Créanme que pasa. A mí me daba risa también, pero a veces me quedo, ¿y cómo se dice esto en español? Pues pasa, en serio. O sea, sí, le creo porque mi hijo trabaja en un... Bueno, él sabe inglés, ¿verdad? Ajá. Sí. Y a veces ya se viene hablando inglés. Y eso me ha motivado a mí a aprender inglés porque ellos, entre ellos dos, hablan inglés, y los mayores. Entonces, ajá, ¿qué están diciendo? Les digo yo. It happens, yes, se da. That's true, it's true. So, yes, don't be afraid, estamos en el nivel 1, pero eso, o sea, vi una imagen que decía, cuando estás aprendiendo, o sea, no cometes errores. No son errores los que estás cometiendo si estás aprendiendo. O sea, so don't be afraid. Ay, que me equivoqué. No, usted está aprendiendo. Es normal equivocarse en ese momento. O no hacer las cosas como usted cree que deberían ser. So don't worry. Don't feel afraid. Nos equivocamos hablando español. Pues sí. No. Así dice mi esposo. Porque yo le digo, ay, gordo, que yo siento que tal cosa. Ay, me dice igual lo que dice Denis. Denis, ¿verdad? ¿Qué estaba hablando? Oswaldo y Irwin. Irwin es, Sí, entonces, sí, no. Pero bueno, sigamos entonces. Let's continue, Empapémonos. No tengan miedo. Y bueno, aprovechando este espacio, ¿verdad? Porfa.
traten de hablar inglés, traten. Ya en el módulo 2, ustedes ya, o sea, tienen que ir empezando desde ya. Me quieren decir algo, traten de decirlo en inglés. Tengan abierto, sí, traten de tener abierto el traductor si quieren ahí. Y cuando me quieran preguntar algo, voy a ver cómo se dice. Please try. Porque si empezamos a hablar uno en español, de ahí todos nos ponemos a hablar en español y no es esa la intención, right? Sino que ustedes practiquen. Si los pongo en grupo, practice. Push your partners. Yo les dije el otro día, presione a su compañero, presiónelos para que hable en inglés también, ¿ok? Oh my God. Esto. Hay alguien que está intentando hablar, pero el micrófono. Creo que es Fátima. Ajá, ella le está, no, sí. le está fallando el inter ahorita. Fíjense que yo antes de estar en esta clase, yo en inter en YouTube estuve así como un curso, pero en YouTube. Y ajá, es gratis, y ajá, pues yo me metía todos los días y hacía varias lecciones, y eran como ajá, PDFs, y realmente me sirvió un montón. O sea, les puedo compartir el link para yes, que se metan, porque o sea, sí, en gramática me sirvió un montón, porque son explicaciones bien, bien explícitas. A mí me gusta esta clase porque acá, o sea, podemos practicar, pero ajá, a veces también necesitamos un refuerzo, porque en 2 horas, pues, obviamente, no se puede como abarcar todo. Pero si, para, por ejemplo, si no nos ha quedado un tema muy claro, tal vez podrían meterse a esos videos, porque sí son bien, bien, bien explícitos. Ahí les mandé como la lección 1 de YouTube, por si okay, lo quieren. Good. Share yes, it. Yes. ¿Usted ha escuchado de hablar de Carl Anders? No. Se supone que es un coach de inglés. Ah, okay. Vende un curso, en teoría. Uh-huh. Realmente el curso es caro. Uh-huh. Pero da unos tips, como por ejemplo que dice escuchar la repetición, tratar de decir lo que mencionan uh-huh, en los audios. Eso mejora bastante el inglés. Claro que sí. Al final lo que vende son los tips, ¿verdad? Right. Porque prácticamente todo el curso solo va explicando. Uh-huh. La clase, a normal class. Yeah. Yes. Pero yes, más que todo, esos son, digamos, los tips, la repetition, el reading, uh-huh, para ir comprendiendo más. Do eso, it, yes. Good, thank you, Carlos, thank you. Compartan, ya les estoy diciendo, compartan ahí el grupo de WhatsApp, los links, las applications, cualquier cosa que le funcione. Do it, please. Yo tengo ese curso, pero pesa como 5 gigas. Oh. Compartan. Ayer compartieron a toda la gente riéndose, sí, hoy pues manden algo de estudio, pues. Exacto. Ayer todos nos estábamos riendo, no sé de qué. Yes. Así que démosle uso a esas herramientas y todo lo que ustedes tengan. Igual yo les voy a compartir ahí a una teacher también que a mucho vocabulario, ella explica mucho vocabulario, muy buena también, canadiense. Good. So let's share in the group. That is going to be the homework during this weekend. Share websites, applications, videos, courses, everything you know to practice our English. Okay? So after this break that we have to talk about this learning process, strategies, let's see what we have next. Okay? Let's continue. Let's move on with the class, okay? We have been talking about singular nouns. Now we are going to see how to make questions. How to make questions when you want to know about objects, especially the position of objects. Let's see. Let's listen to this conversation, okay? Share. Everything. Todo lo que encuentren, compártanlo, okay? Please, in the WhatsApp group. Ahorita, sigamos con la clase with this conversation. Page 14. 2. Building language. A. Listen. Which things are Laura's? What's this? Laura, is this your cell phone? Yes, it is. Thanks.
Oh, and these are my headphones. They're cool. Okay, see you tomorrow. Wait, is this your bag? Yeah. And are these your keys? Yeah, they are. Wait, my sunglasses. They're on your head. Okay. They mentioned different objects. What are the objects that they mentioned in this conversation? What are the objects they mentioned? Cell phone. Okay. Headphones. Sunglasses, keys, and bag. Very good. Keys and bags. The question, look at the question. What's this? If I ask you, what's this? What's this? What is the answer? What's this? What do you tell me? Water bottle. Ah, okay, a water bottle. It's a bottle of water. Okay, what about this thing? Headphones. Exactly, my headphones. But these are plural. If you want to say headphones, look at the conversation. It says, these are. Okay, it's plural. These are headphones. And if you ask, what's this? This is singular. Look, this is a water bottle. This is a bottle of water. These are headphones. So what we have over here is the difference between this is and these are. What's the difference? If you're talking about one object, you say this is, okay? And that's what I have in my presentation. Look at this. This is a water bottle. This is my cell phone. If I use this is, I'm talking about one object. Singular and close. Singular and close to you. Cerca de usted, right? That's why, por eso yo digo, this is my water bottle. Or this is a water bottle. Because it's here with me. Pero ustedes no van a decir this is, porque no están aquí conmigo. ¿Qué van a decir ustedes? No dicen this, sino que dicen... Your. No. Ay, no. Puede decir your. Claro que sí, va a decir your. Uh-huh. Pero en lugar de this, usted va a decir that. That. Esa. Es como decir esa o eso. That is. Ajá. That is. Pero ahorita nos vamos a enfocar en this is, que está cerquita. Only one object. Close to you. And these are, look at these examples. These are, it is plural and it's close to you, close in your area. So for example, these are my glasses. These are my favorite shoes, like Kylie, she's showing her shoes. So she's like, oh, welcome to my house. This is my bedroom. These are my favorite shoes. Like she talks, right? I don't even know how to copy her voice. But she's talking about her shoes. These are, look, that's what we have in this conversation. Examples with this is and these are. So the question, look at the question. You only change the position. Change the position. That's it. This is your cell phone, but in a question, is this your cell phone? Look, is this your cell phone? You only change the position. Or another example. The sentence is, these are, oh,
wait, wait. These are your keys. This is the sentence. Hey, 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 I don't know. Ada, these are your keys. Take them. But what about the question? What is the question? How do you ask? Hola. How do you ask? ¿Cómo hacemos la pregunta? Y es, son tuyas estas llaves. ¿Cómo lo preguntamos? Are these your keys? Ah, okay, very good. Are these your keys? Look. Are these your keys? And then you say, yes, they are. No, they are not. So you only change the position. Change the position. Sentences, affirmative sentence. These are your keys. Question, are these your keys? Okay. So let me see. I need two people. Irwin, help me with this conversation. Irwin, you are Alan. And let me see, Gabriela. Irwin is Alan and Gabriela is Laura. Say the conversation, please. Okay. What's this, Laura? Is it your cell phone? Yes, it is. Done. Oh, and this are my cell phone. Ah, okay, cool. Okay. See you tomorrow. Hey, wait. This is your bag. Yeah. And are these your keys? Yeah, they are. Why? My sunglasses? They're on your head. Thank you, thank you, thank you. She forgot her sunglasses. Okay, help me please. Carlos, you are Alan now. Carlos is Alan. And let me see. Abigail, you are Laura. Okay, Carlos and Abigail, help me with the conversation. What is Laura? Is this your cell phone? Yes, it is. Thanks. Oh, this is our my headphones. They're cool. Okay, see you tomorrow. Wait, is this your bag? Yeah. And are these your keys? Yeah, they are. Why my sunglasses? They're on your head. Yes, thank you. Okay. Hey, what's the pronunciation of this word, guys? Tell me, what's the pronunciation? What is it? Here. What's the pronunciation? Sunglasses. Yes, it's plural. It's plural, right? Sunglasses. Yes. When we talk about the glasses, glasses are these ones, like mine. These are the glasses. Look. So, and the sunglasses are like the black ones, the one that she has right now. Okay, glasses, sunglasses. It's plural. So look at the next part. Look, help me. It says that we have to complete the questions. Which are the questions in one and two? Which are the questions? Number one is? Is this your new computer? Okay, is this your new computer? Okay, what about number two? Are these your keys? Good. The pronunciation is similar. Pronunciation is similar. This and this. What's different? If you use the plural form, you open your mouth a little bit more. But if you say this, is this your new computer? Number two, are these your keys? Yeah, you are smiling. You are smiling when you say this. Are these your keys? Are these.
Oh, and the other difference is the verb to be. Is this, are this? Is this, are this? Okay? That's the difference. That's the difference. Esa sería la diferencia. Okay? Questions about this? Questions? No questions? Clear? Okay. Yabelet, your question? Yes? Entonces, this sería para singular y plural sería this. Yes. Esa es la diferencia, singular y plural. Singular y plural, ya, yeah, singular y plural. Ah, okay. Si usted me quiere decir, por ejemplo, usted me quiere preguntar, ¿son tuyo, es tuyo este cuaderno? Y me enseña este cuaderno. ¿Cómo me va a preguntar? Is your this notebook? Like this. Vea este modelo, vea este modelo. Acá, okay. Número uno. Is this your notebook? Ah, okay. Oh, yeah, it is mine. Thank you. Okay. You're asking for one. Me está preguntando por un cuaderno. Pero si son dos, si son dos, ¿cómo me va a preguntar? Tú, imagine that these are two notebooks. ¿Cómo pregunta? Is this your notebook? But you say, is this? Is this, okay. And that is only for one. That is only for one. But I have two here. I have two. Sería this para plural, vea, la pronunciación. Ah, la pronunciación es muy similar, pero ¿cómo le voy a entender mejor si está hablando de singulares o plurales? Lo voy a entender mejor si usted utiliza el verbo to be correcto, que en este caso sería are. Are, es plural. Entonces me pregunta... Are these your notebooks? Oh, thank you. Yes, they are. Yes, they are my notebooks. Yes. Okay. Okay. Great, great, great. Good. If you ask, this is for everybody. If you ask about one object, you're gonna ask, is this? Okay? Is this? But if you are asking for many objects, then you say, are this, are this. Yes. And that is what we have on the next page. Look, that's what we have here on the next page. Grammar, this and this. Noun, plurals. Let's listen to this. Okay, listen to this. Page 15, 3, grammar, this, and these, noun plurals. This is a cell phone. What's this? It's a cell phone. Is this your cell phone? Yes, it is. No, it's not. These are headphones. What are these? They're headphones. Are these your headphones? Yes, they are. No, they're not. Regular plurals. Bag. Bags. Watch. Watches. Dictionary. Dictionaries. Key. Keys. Irregular plurals. Man. Men. Woman. Women. Child. Children. Some nouns are only plural. Glasses. Sunglasses. Scissors. Jeans. Okay, okay, look at this. Nouns, we have more information about nouns. And we have the difference between this is and these are. Plural nouns, right? Help me please, Jamilet, to read this is. This part, the first column. ¿Me ayuda, Jamilet? Sí, sí, claro.
This is a cell phone. Mm-hmm. What's this? It's a cell phone. Is this your cell phone? Yes, it is. No, it's not. Okay, thank you. Thank you, thank you. Help me, please. Let me see someone who hasn't talked today. Oh, Edwin, what about these are? Edwin, can you help me, please? Hola. These are. These are headphones. What are these? Their headphones. Are these your headphones? Yes, they are. No, they are not. Thank you very much. Thank you. Can you help me, please, Gisela, with regular plurals? Okay. Bags. Watches. Dictionaries. Keys. Es tan difícil. Keys, como eso. Exactly. Okay, thank you. Well, we have dictionaries. Dictionaries. Keys. Yeah. Okay, that's dictionaries. Right. Okay. Yes. Thank you. Okay. Giovanni, can you continue with irregular nouns and some plurals? Some nouns are only plural. The irregular plurals. Yes. Men. Woman, women. Mm-hmm. Children. Yes. Some nouns are only plurals. Glasses, sunglasses. Scissors, jeans. Yes, thank you so much. Okay, so as you can see, guys, we have irregular plural nouns. We also have irregular plural nouns. The pronunciation is different sometimes, and the spelling is different. Okay, like men, one man, but two men. One woman, two women. One child, two children. But in this case, the regular plurals are one bag, two bags. You only need the S, two bags. One watch, two watches. One dictionary, two dictionaries. One key, two keys. Then we have the plurals. These nouns are always plural. Always. These are my glasses. These are my sunglasses. These are my scissors. These are my jeans. They are always plural, all the time. Or headphones. The headphones are plural too. These are my headphones. Those are some plural nouns. Is this clear, or do you have any question about these singular and plurals? Question, what's this? What are these? Do you understand? ¿Todos entienden? You understand? Yes, no? Tell me. Yes. Okay, perfect. So if we are clear with this, and if you don't have any other questions, I'm gonna check the attendance now. Okay, let me check the list in this moment. Please help me with your cameras. And I know that there are some conversations here. I'm missing some conversations. Me faltan de conversations. Some of you. God. La tienen que hacer perfect, porque les hemos dado tiempo. Say present, please. Carla Yamilet Mejía. Present. Carla present. Mariana. Carla Mariana Rivas. Present. Jessica Gabriela Hernández.
Yancy Gabriela. Awesome. Thank you. Araceli Ordóñez. Araceli. Present. Thank you. Natalie Nelly García. Gisela. Thank you. Gisela Yamilet. Gisela. Alma Francisca Escobar. Alma Francisca Escobar. Present, sorry. Thank you. María Beatriz Sánchez. Present. Guadalupe Abigail. Present. Edwin Roberto Najo. Present. Fátima Beatriz Valencia. Katia Vanessa Hernández. Presente. Present. Fernando Samuel. Estaba silenciado mi audio, perdón. Okay, Fátima. Thank you. Katia, present. Fernando Samuel, present. Okay. Katherine Dayanara Galdames. Present. Teresa Eunice Morales. Eunice. Dennis Edgardo Leiva. Giovanni Rafael Méndez. Present. Thank you. Natalie Yvette Carrero. Natalie is not here. Irwin Oswaldo Franco. Present. Thank you. Ofelia Elizabeth Mejía. Present. Keira María Escobar. Present. Cecia Noah López. Present. Jonathan Leonardo Barahona. He was here. Marian Nicole Enríquez. Present. Denis Peña. Let me see. Carlos Melara. Carlos Humberto Melara. Present. Lucio Mengíbar. Lucio is not here. Ada Elizabeth Pérez. Present. Rina Esmeralda Orantes. Present. Ok. Teacher, a mí me mencionó. Oswaldo. Sí, no creo que no lo mencioné, Oswaldo. Permítame. Oscar Oswaldo Martínez. Sí. Aquí está. Present. Ya le había puesto present. Okay, but yeah, creo que no dije Oswaldo, it's true. Okay, guys, we finished today's class. I'm gonna tell you something about homework later on in Schoology, homework in Schoology, and also in the workbook online in Cambridge, okay? On Monday, we are going to start with oral evaluations, los que me faltan el lunes. Con ellos vamos a empezar la clase. Así que se conectan a las 8:08 exacto. 8:08, ay, porque siempre digo eso. A las 8:10, perdón, a las 8:10 exactamente y empezamos con los que me faltan de presentation, okay? On Monday. Have a nice weekend. Enjoy your weekend with your family, with your friends, and see you on Monday. Bye bye, everyone. See you, teacher. Bye, teacher. Bye. See you. Teacher.